Bueno, bueno, sí. Sí, muy buenos días. agradeceré a todos ustedes para dar inicio a este webinar, ¿verdad? Y, y bueno, y antes que nada también agradecer su presencia, su participación. Entonces agradeceré a todos ustedes si, si son tan amables ahí a través del chat de preguntas, solamente de confirmar dos cosas Si pueden ver la presentación, el fondo que se ve ahí que debe decirte de porteros interfonos para uso comercial, eh, residencial y de edificios tema que abarcaremos el día de hoy Entonces, solamente que me confirmen si también está fuerte y está claro también lo que estamos mencionando y pues bueno eh, muy buenos días a todos verdad agradecer su presencia su participación y esperemos que el webinar del día de hoy también sea bastante redituable para todos ustedes que sea una muy buena oportunidad de negocio todo esto que vamos a ver el día de hoy y bueno y, y voy a agradecer mucho que no se no se vayan, vamos a tener por ahí una sorpresita especial al final del webinar, ¿verdad? Entonces, vamos a agradecer, es algo innovador este que vamos a tener el día de hoy. Entonces, voy a agradecer por ahí que, que no se vayan, ¿verdad? No se desconecten, va a valer la pena, créanme que va a valer la pena este, eh, aparte, por supuesto, de lo que estaremos mencionando para todos ustedes, ¿verdad? Característica de algunos equipos, algunas cosas interesantes que a lo mejor desconocíanos y sobre todo porque también es una muy buena oportunidad de negocios. Esto que vamos a ver el día de hoy. Eh, el día de hoy me acompaña el ingeniero Fernando Vargas. Eh, un saludo, ingeniero Fernando, ¿no? y, y agradecer también unas palabras suyas para aquí la audiencia, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues de igual forma les agradecemos lo que es la participación de todos ustedes, ¿verdad? Eh, es bien importante que asistamos a estos webinars, ya que aquí vamos a a dar ahora sí que una amplitud de información que nos ayudará para poder, para poder eh, realizar eh, futuras aplicaciones y futuras cotizaciones que son las de, que nos van a dejar una gran utilidad lo que es a nuestro a nuestro bolsillo, ¿verdad? Entonces, yo también les, eh, les reitero que no se salgan, eh, va a ser un webinar muy, muy, muy bueno, eh, aquí acompañado también del, del ingeniero Gregorio. Jiménez, entonces pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Eh, todas las preguntas serán contestadas eh, en tiempo y forma y así que pues esperamos su participación también, ¿ok? Empezamos, ingeniero. Ok, muchas gracias, eh, muchas gracias Fernando. Eh, bueno, antes que nada, déjenme presentarme, yo soy el ingeniero Gregorio Jiménez y pues durante esta hora tanto el ingeniero Fernando como su servidor. Estaremos aquí con ustedes, ¿verdad? Ahí cualquier pregunta, eh, tanto el ingeniero Fernando como su servidor, estaremos atentos a las preguntas, pero al igual como ya se ha hecho tradición en estos webinars, dedicaremos unos cuantos minutos para atender algunas de sus preguntas directamente eh, al final del webinar. Entonces, vamos a iniciar, vamos a comenzar, vamos precisamente a mencionar qué características, qué ventajas, pero bueno, eh, antes es importante mencionar que en el caso de los teleporteros que, que vamos a hablar el día de hoy, todos los TV porteros son cableados. Sí, este les, les puedo adelantar que ya en próximos meses vamos a tener un TV portero IP. Nos lo han pedido bastante. Eh, hemos aguantado un poquito la espera. ¿Por qué? Porque queremos traerles algo que realmente sea bueno, sea funcional. Nosotros hemos visto ya varios en el mercado. Eh, créanme que pues, hay muchas deficiencias, hay muchas cosas. Eh, entonces más vale esperarnos, ¿verdad? Más vale tener esa poquita espera. Eh, para tener un buen producto, ¿por qué? Porque es un producto de que ofrece Cisco a través de una marca que se llama Cocom. Esta marca Cocom es una marca de procedencia de precisamente de, del país de Corea, eh, lo que hace un producto pues bastante bueno tanto en tecnología como en calidad. Eh, al día de hoy, pues no hemos querido traerte porteros pues chinos, ¿verdad? Porque realmente todas están muy deficientes en algunas cosas, ¿verdad? Tanto en la estética eh, o eh, pueden ser estéticamente muy bonitos pero el luego el acabado es muy deficiente y me refiero a que es muy deficiente porque pues sí de, de simple apariencia puede ser que sea muy bonito que parezca que es bueno pero pues ya después de un par de meses vemos que realmente el acabado ya no fue tan bueno ya está opaco y está reseco ya se ve incluso hasta de otro color entonces no le hemos querido arriesgar en esa parte preferimos seguir teniendo esta línea de muy buena calidad y que como les mencionaba pues ya está por terminarse la espera para todos los que quieren TV porteros ip el día de hoy vamos a estar hablando de TV porteros que son totalmente alambrados o cableados y aquí vamos a mencionar mucho un tipo de cable que nosotros sugerimos claro que ustedes van a ver una especificación diferente a lo mejor en el manual eh, y ustedes me van a decir oye pero es que aquí dice que se puede utilizar este cable Sí, pero voy a comentarles algo que es muy cierto, sobre todo aquí en México. Las especificaciones son especificaciones eh, que tienen cumplimientos o normativas en otros países. Desafortunadamente aquí en México pues estamos atrasados mucho en ese aspecto, incluso... ¿Por qué? Porque simplemente no seguimos las recomendaciones. Simplemente estamos cableando con otro tipo de cable o de alambre que no es el adecuado para el producto porque aquí no tenemos la cultura de la tierra física. Entonces, muchas de esas cuestiones, pues, eh, en otros lados que no son México se dan y, por supuesto, pues, se cumplen esas especificaciones. Aquí nosotros, pues, vamos a mencionar lo que nosotros hemos visto que da resultado, ¿verdad? Que siempre es importante tener todo eso. Y, y, y bueno, y antes de, de continuar ya propiamente con los productos, de mencionarles cuáles son sus ventajas. Eh, mencionaremos nomás brevemente Pues de que ustedes deben estarse acostumbrando a oír el término de relevador ¿Por qué? Porque pues los teleporteros aparte de poder ver Y dependiendo del, del que mostremos Que puede ser audio, puede ser video, puede ser ambos eh, Muchos de estos equipos nosotros también los utilizamos para aperturar la puerta Más adelante hablaremos también de dispositivos también brevemente Porque el tema principal pues son lo, las soluciones de video y las soluciones de audio pero bueno, es importante considerar que estos dispositivos nos ayudan precisamente a aperturar nuestras puertas, ya sea una chapa magnética, ya sea una contrachapa eléctrica, una cerradura de perno, incluso hasta motores de puertas, ¿verdad? Tanto corredizos como pueden ser abatibles. Entonces, con los teleporteros, pues bueno, tenemos soluciones de apertura, pero es muy importante que ustedes por lo menos sepan que existe algo que se llama relevador en los teleporteros, que el relevador, como, como se menciona ahí, es, es de una manera muy sencilla, es un switch, es un interruptor, lo asemejamos como si fuera el apagador de la luz, no más que en vez de ese switch hacerlo manualmente, el apagado y el encendido manual, lo hacemos de forma electrónica a través de estos dispositivos, entonces sí va a ser muy importante que para los que somos nuevos, pues nos empecemos a familiarizar con eso también de la palabra relevador. Y yo mencionaba también al inicio algo muy importante. Los conductores, eh, sobre todo para la instalación de estos productos, no solamente los teleporteros, yo creo que cualquier producto, llámese alarmas, controles de acceso, por supuesto CCTV, pues el, el que siempre nos va a dar dolor de cabeza es el cable o el conductor que estemos utilizando para la instalación. Siempre va a ser pieza clave, ¿verdad? Y pues regularmente buscamos equipos sí eh, económicos, buscamos equipos que a lo mejor hagan ciertas funciones, pero pues uno de los requisitos para que funcionen bien los equipos eh, pues es precisamente utilizar el cable adecuado. Aquí nosotros vamos a mencionar un modelo de cable muy bueno, ¿verdad? Eh, que se utiliza precisamente en estas soluciones de audio y de video que vamos a mencionar eh, y por eso es muy importante pues considerar esto. Porque regularmente el 80% de nuestros dolores de cabeza pues tienen que ver con el cable que estamos utilizando. Y aquí pues desafortunadamente pues creo que es en lo que más luego también le queremos economizar. Pero pues hay que ver esto de la economía, ¿verdad? Porque compras cable caro, pero tres, cuatro vueltas que echas para volver a trenzar el cableado, volver a recablear. Este, volver a empatar pues ya te hizo que, que gastaras más que si hubieras comprado el cable que nosotros te sugerimos desde el inicio entonces hay que acostumbrarnos a a utilizar el cable adecuado porque pues eso nos va a quitar dolores de cabeza y pues nos va a quitar vueltas y pues eh, sobre todo pues no nos va a pegar luego más adelante en gastos adicionales que pues definitivamente pues son la utilidad de nosotros ok vamos a mencionar todo esto precisamente de 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 los TV porteros Y pues durante los comentarios, que vamos a hacer, pues vamos a mencionar también este, cuántos alambres se utilizan, qué calibres son regularmente. Obviamente, pues nosotros tenemos uno, eh, un cable que nosotros sugerimos, ¿verdad? Pero aquí, pues el propósito es cumplir nomás con, con algo que vamos a ver más adelante, que es el calibre. Cumpliendo con el calibre, pues bueno, tenemos muchas oportunidades de, de tener buena instalación este tipo de productos. Ok, eh, como les mencionaba, vamos a ver cosas muy rápidas, ¿verdad? Que, que son necesarias que ustedes también tengan como instaladores, ¿verdad? Sobre todo para encontrar posibles fallas eh, y, y posibles causas, ¿verdad? Que luego hagan que nuestro equipo no funcione adecuadamente. Entonces, pues siempre mi recomendación es, válganse de ciertas herramientas, carguen siempre un multímetro, ¿por qué? Porque pues hay que checar continuidades, hay que checar que no estén corto, hay que checar que no lleve voltaje. Este adyacente en nuestro En nuestro cableado Entonces para eso nos sirve precisamente el multímetro ¿Verdad? Entonces para todas esas ocasiones Donde les pedimos, oye revisar que no estén Corto, que no tenga resistencia De más eh, Precisamente por eso les hacemos Mucho hincapié en utilizar este tipo de herramientas Entonces siempre que a una, una instalación pues siempre Es bueno que ustedes lleven Precisamente esta herramienta ¿Verdad? Que les será de mucha, mucha utilidad a la hora de, de buscar posibles fallas. Ok, y bueno, aunque es un poco complicado por lo que el tema que ya les mencionaba, pues bueno, no está de más, sobre todo ya para cuando hablamos eh, de instalaciones eh, pues, eh, de edificios, vamos a hablar de soluciones de multiapartamentos, eh, siempre es importante eh, el manejar el uso de transceptores, ahí le muestro una amplia gama de transceptores, tanto para voz y telefonía lo que viene siendo protección para alimentación, lo que es para video, para cable para trenzado, cable de datos. Ahí presento algunos protectores, ¿verdad? Pero pues definitivamente estos protectores no van a ser eficientes si no contamos con una buena tierra física. Entonces, eh, siempre va a ser bueno, ¿verdad?, que ustedes pues verifiquen, traten de utilizar, de, de tener tierra físicas en el lugar. ¿Por qué? Porque... Con tierras físicas en el lugar, pues es, eh, podemos utilizar estos protectores que por consiguiente nos ayudarán a proteger todo lo que esté detrás de estos protectores. Pero como les menciono, y muy importante, estos protectores de nada sirve ponerlos, de nada sirve cotizarlos y a lo mejor eh, en un momento dado hasta pudiera elevarse nuestra cotización, ¿verdad? Por el uso de estos protectores, si no es que le indicamos a nuestro cliente que debe haber una tierra física donde se puedan utilizar este tipo de dispositivos. Entonces, muy importante esta aclaración. No sé si gusta agregar algo más, ingeniero Fernando. Bueno, como platicaba el ingeniero, ¿verdad? Es importante eh, tener en cuenta lo que es el calibre, ¿verdad?, en lo que son los equipos. Eh, equipo de, bueno, el calibre a utilizar dependiendo de nuestras distancias. Eso es lo que nos va ahora sí que a diferir en lo que es qué tipo de calibre vamos a usar y para que funcione bien pues también ahora sí que elegir el mejor producto verdad y lo de los protectores pues siempre no evadirlos salvo que pues, la economía ahí no esté no esté en un punto por así que de quiebre pues hay que cotizarlos verdad hay que cotizarlos porque porque con esto vamos a llevar a cabo una instalación 100% eficiente ok entonces, eh, pues con esto ya vamos a dar inicio realmente a lo que son los videoporteros, en lo que están escritos. Entonces, pues comenzamos, ingeniero, por Ok, eh, muchas gracias, Fernando. Gracias por tus aportaciones, ¿verdad? Que como les mencioné, pues, eh, durante este webinar esta hora, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerla eh, más que amena, pues que sea bastante práctica para todos ustedes, ¿verdad? Que es lo más importante. Que ustedes eh, se vayan con las menos dudas posibles, ¿verdad? Y que se vayan convencidos de, de lo que les estamos mencionando y aquí indicando. Ok, bueno, pero ¿qué es un video portero? En términos muy elementales, muy sencillos, es un sistema electrónico que nos permite gestionar una llamada desde de, de la puerta, ya sea hasta nuestro complejo residencial, ya sea nuestro complejo de comercial, ya sea nuestro edificio o nuestro lugar de trabajo. Entonces, eso es lo que nos permite el, el videoportero al día de hoy. O lo que pudiéramos definir como videoportero. Claro que no es la definición única. Eh, pero es una de las tantas que hay, ¿verdad? Hay otras definiciones que también son válidas, ¿verdad? Aquí afortunadamente en este mundo de la seguridad hay varias definiciones, cada, incluso cada fabricante tiene su propia definición. Esta es una, una definición que se nos hizo eh, sencilla y bastante específica. Ahí tenemos aplicaciones, ¿verdad? Que son los productos que vamos a mostrar el día de hoy, tanto para uso desde nuestra casa, ¿verdad? De algo muy elemental que es nuestro hogar, ¿verdad? Que nos interesa pues saber quién toca, ¿verdad? De, y, y pues tener la referencia precisamente de, de las personas que están afuera. Por supuesto que en las empresas eh, podemos utilizar los equipos y dispositivos que vamos a ver el día de hoy. Ya lo mencionábamos, edificios, lo que son despachos de abogados, centros médicos, centros de salud. Bueno, hay una, una gran diversidad de clientes que ustedes van a poder este, llegar y precisamente por eso vamos a ver la línea completa de productos que son los que vamos a ofrecer directamente con nuestros clientes. Y, por supuesto, tenemos una, una línea amplia de, de equipos, precisamente porque, pues, eh, como es el dicho, ¿verdad? El gusto se rompe en género, ¿verdad? Tenemos desde de, de porteros muy básicos, puro audio, equipos ya más estéticos, eh, como luego le gusta a la gente, ¿verdad? Más, eh, más nice, ¿verdad? Si lo queremos llamar así. Entonces, tenemos equipos para todo eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿pero ¿qué ganamos, verdad? Precisamente al tener un teleportero, ¿verdad? Pues precisamente controlar, ya sea de forma audible o incluso este visual, ¿verdad? O audiovisual, ¿verdad? Como en el caso de los teleporteros que vamos a mencionar, precisamente el acceso, ¿verdad? Y sobre todo, pues crear un ambiente más de seguridad. ¿Por qué? Porque pues definitivamente ustedes deciden quién y quién no entra, ¿verdad? A ciertos lugares, ¿verdad? Por eso es muy importante lo que vamos a mencionar el día de hoy entonces ahí tenemos este un ejemplo del día de hoy miren qué se hace hoy? el día de hoy pues todavía pues ahí nos asomamos por la ventana verdad y más si es el cobrador no ingeniero yo creo que nos, eh, nos asomaremos todavía el día de hoy verdad o incluso pues si sabemos quién toca incluso pues hasta a veces ni queremos abrir pero bueno ya son esas cuest otras cuestiones aparte pero bueno qué es lo que ganamos pues bueno que veamos que la persona que toca viene sola no viene acompañada que alguien a lo mejor viene un familiar a visitarnos y alguien lo está hostigando, ¿verdad? Pues es lo que ganamos, ¿verdad? Poder ver que, que a lo mejor si es un familiar, pues viene solo, no hay, él, no hay alguien tras de él, no hay otra persona alrededor, ¿verdad? Que con toda la confianza del mundo podemos hacer precisamente lo que mencionamos, la apertura de la puerta. Entonces, precisamente eso es lo que ganamos con este, por estos productos. Y vas a empezar con la línea más básica, la línea más básica que es la de solamente audio. En eh, la línea más básica de CoCom manejamos eh, dos modelos, el KDP 601A1M MS2D. Esta es una línea bastante interesante ya que empezamos con un kit así como lo vemos a la izquierda que es un frente de calle y un auricular. Aquí pues solamente tenemos el control de solamente eh, el puro audio. Pero ¿cuál es la ventaja? Que empezamos con ese kit inicial de frente de calle auricular. El día de mañana, pues eh, nuestro cliente, eh, pues desea otra extensión más en la cocina, en el cuarto de lavado, en el comedor, en la estancia. Pues bueno, en este sistema podemos llegar a crecer hasta tres auriculares en total con un solo frente de calle. Aquí, desafortunadamente, pues eh, solamente podemos tener un solo frente de calle en esta solución. Nos han preguntado, oye, en esta solución que es solamente audio, ¿es posible? Tener dos frentes de calle, eh, pues hasta el momento no es posible. Pero pues todas esas cuestiones que ustedes nos nos indican, eh, oye, es que, ¿sabes qué? Me están pidiendo dos frentes de calle, claro que esto nosotros lo elevamos eh, directamente al fabricante porque por supuesto son oportunidades de mejora. Oye, es que, ¿sabes qué? La competencia sí lo tiene, o, o ¿sabes qué? O no lo tiene tampoco, pero estaría bueno tener un producto que tuviera dos frentes de calle solamente en audio. Claro que todo esto le elevamos a la fábrica, incluso también nosotros damos mejoras para hacer diferencia con, ahora sí, con lo que está ahorita en el mercado. Eh, por ejemplo, hay, ahorita hay una sugerencia que el frente de calle, pues adicionalmente si tenga un lector de proximidad, por ejemplo, ¿verdad? Que no tengamos que poner un teclado o un sistema por aparte. Eh, es otra sugerencia que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y que está en análisis y que lo ven viable, lo ven bueno. ¿Por qué? Porque nadie ahorita en el mercado lo tiene. Y de eso se trata precisamente, pues estos webinars, ¿verdad? Que ustedes también nos ayuden y nos aporten, ¿verdad? ¿Qué es lo que les gustaría que tuviera a lo mejor este equipo? Ya que como nosotros tenemos el contacto directo con Fábrica, podemos ver todas estas sugerencias que ustedes nos pueden hacer, ¿verdad? Aparte las que, pues aquí también nosotros aportamos. Entonces, el sistema más sencillo es este, el 601. No es que muy importante. Es un kit de inicio. Podemos agregarle dos auriculares más, pero así como lo vemos en el diagrama de conexión, no podemos crecer a más. Y muy importante, ahí les damos también la simbología de cuántos hilos hay que utilizar de la conexión del frente de calle al primer auricular. Y luego de auricular a auricular, realmente todo es una conexión a cuatro hilos. Y el cable que nosotros sugerimos, si, si queremos tener buen funcionamiento, buena operación del dispositivo, es utilizar cable calibre 18. Es el que nosotros eh, sugerimos. Y lo sugerimos, ¿por qué? Por lo que les comenté en un inicio. Aquí desafortunadamente las condiciones que da el territorio mexicano de de sobrevoltajes, falta de tierra física y luego de utilizar cables muy económicos, pues hemos visto que, que se batalla con los equipos, ¿verdad? Entonces, en nuestra sugerencia, ¿verdad? Que hemos visto que se comporta bastante bien el dispositivo es utilizando cable calibre 18, eh, muy importante. Sabemos que ustedes pueden adquirir cable calibre 18 en otros lados. Aquí nomás el único requisito que les pedimos aparte del calibre es que, que sea cobre el cable que no sea un cobre que sí cumplen con la especificación del calibre, pero luego nos, eh, nos vamos y vemos que, oye, es que si era un cable calibre 18, pero era muy económico, ¿por qué? Ah, porque era aluminio revestido de cobre. Ese cable definitivamente no es bueno, a lo mejor nos funciona por unos 10, 20 metros, pero si queremos esto utilizar los 80, los 100 metros, 120 metros, pues tiene que ser cobre, no hay de otra, ¿verdad? Tiene que ser un cable que sea cobre, 95% o hasta 100% si fuera posible. Pero aquí pues eh, procuren no utilizar cable económico, ¿verdad? De ese que sí sabemos que por ahí dice que es cubo, cobre, pero es como luego en muchos productos que buscamos ahí en el internet, luego, ah, es que sí está muy barata esta pantalla, ah, para es reconstruida. Ah, pues entonces aguas con eso, ¿verdad? está en el cable, nos pueden decir que es cobre y luego en las letras chiquitas, pues nada, que es revestido. Es como si yo les hablara. Oye, voy a comprarme unas aretes de oro. Ah, pero ¿sabes qué? Tengo los aretes chapeados en oro. Ah, pues entonces no son oro al 100%. Aquí lo mismo sucede con el cable. Entonces, regularmente todos los productos que vamos a estar mencionando el día de hoy para su buen desempeño, eh, pues la recomendación, ¿verdad?, que hacemos es utilizar cable calibre 18 y nos quitamos de dolores de cabeza. Ahorita, de hecho, vamos, yo voy a poner el modelo que nosotros ofrecemos. Igual como les mencioné. Hay que cumplir nomás con el requisito, que sea 95% de cobre. Si usted lo compra en otro lado, está muy bien, ¿verdad? Nomás asegurarse de la recomendación, 95% cobre. Enseguida tenemos otro producto, que ese producto, tal y como lo vemos ahí, que es el KDP-602, ese también viene en kit, viene un frente de calle, nomás que aquí vienen dos teléfonos, dos auriculares. Muy importante, este tipo de producto, tal y como lo vemos ahí, se tiene que instalar. No podemos decir voy a comprar este y voy a dejar un teléfono para después. No, se tienen que poner los dos porque uno funciona como maestro y el otro pues lleva la alimentación para el maestro y el frente de calle. Entonces por eso se tienen que poner los dos. Si por alguna razón a lo mejor lo que necesitaba será el de uno, que es el de arriba, y compraste es el de abajo, pues bueno, aquí desafortunadamente no puedes omitir uno de los dos auriculares. Hay que poner los dos aunque nada más se vaya a utilizar uno, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, nomás este, eh, o mucha atención, mejor dicho, ¿verdad?, a la hora de sugerir un equipo que sea nada más puro audio. Entonces, tenemos el sencillo que es de un solo auricular y que lo pueden hacer crecer hasta tres. Y tenemos el de abajo que, así como lo vemos, así crece. O sea, en otras palabras, son un frente calle y dos auriculares. Pero bueno, esta es la solución que tenemos en en lo que son aplicaciones o dispositivos de solamente audio y muy importante también con estos dispositivos mencionados que podemos abrir la puerta nosotros tenemos ahí un relevador volvemos al concepto del relevador tenemos ahí un contacto seco para la apertura de dispositivos como lo pueden ser en este caso contrachapas eléctricas o cerraduras de perno en este tipo de dispositivos es un contacto como el apagador de la luz o, o es más, les voy a poner un ejemplo más sencillo, como el timbre. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes presionan el timbre, suena eh, la sirena, dejan de presionar el timbre y ¿qué pasa? Deja de sonar. Así es como funciona este sistema. Cuando yo presiono el botón de aperturar, eh, yo estoy cerrando un switch. ¿Para qué? Para dar energía a un dispositivo. Por eso les hago la misma analogía que el timbre. Mientras yo lo tenga presionado, mi dispositivo se podrá activar. Si yo dejo de presionarlo, mi dispositivo ya no se activará. Entonces funciona exactamente igual como si tuvieran un timbre. ¿Qué va a pasar si yo quiero conectar una chapa magnética? ¿Qué va a pasar, ingeniero Fernando, si queremos conectar una chapa magnética en este switch que es abierto? Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, mira, aquí, aquí el detalle sería, miren, si nosotros conectáramos a, a un dispositivo, una chapa magnética, aún normalmente abierto, pues así que nuestra chapa siempre, siempre se va a permanecer abierta, ¿verdad? Que eso es lo que no queremos. Si se supone que vamos a delimitar lo que es la, la entrada a una persona y controlarlo, pues de esa forma no lo estaríamos controlando, ¿verdad? Lo único que estaríamos haciendo sería hacer lo inverso, ¿verdad?, No va a funcionar y pues cualquier persona va a estar entrando, ¿verdad? Eso es lo que sucedería si lo conectáramos de esa forma, ¿verdad? Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, estas son nuestras soluciones que tenemos eh, respecto a solo audio. Vamos a ver qué soluciones tenemos precisamente ya en audio y video. Aquí les presentamos pues dos modelos que son los pues, yo creo los más populares, los más vendibles, los más sencillos y, y este, créanme, los más económicos al momento, ¿verdad?, que existe en el mercado. Así que esto es lo bueno, bonito y barato, ¿verdad? Que hay de porteros, de muy buena calidad, excelente eh, nitidez, como lo son los TV porteros. Aquí tenemos dos modelos. Tenemos el modelo a la izquierda que es el KVM301. Y el modelo de la derecha, similar en tamaño, similar en sus características, sus funciones, con la diferencia que pues, el, el frente de calle y el monitor nos dan una imagen a color. Esas son las diferencias. Pero típicamente eh, la ventaja que tenemos con este dispositivo es que eh, aparte de ser económico, pues ya tenemos la ventaja del audio y del video. Ahí tenemos esa ventaja. Sea color, sea blanco y negro. Tenemos ya esa ventaja. ¿Qué otras ventajas tenemos? Bueno, ya al tener este tipo de dispositivos, por ejemplo, si nosotros queremos ver si no hay nadie en afuera antes de salir, a través de sus botones que tienen ahí en un costado, podemos nosotros presionar unos botones y abrir en la pantalla la imagen de la cámara y antes de salir poder ver si es que no hay nadie en ahí afuera, no hay nadie en estacionado, si podemos salir libremente, ahora Esto, por supuesto, por motivos de seguridad. Se puede hacer. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí sí podemos crecer a más frentes de calle. Aquí podemos tener dos frentes de calle. Así como en el diagrama que estamos viendo. Esto aplica para los dos modelos. Tanto para el KVM como para el KCV. Eh, podemos tener dos frentes de calle. Podemos tener dos monitores. Y a cada monitor le podemos adicionar un auricular. Cuando alguien timbra en el frente de calle. Vamos a ponerle números 1 y 2. Cuando alguien llega al frente de calle, uno timbre en todos. El que levante, pues tiene el control y desde ahí también podemos hacer la apertura de nuestra puerta. Nota importante. Aquí en este sistema, el frente de calle cuenta con un relevador que es tanto abierto como cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a diferencia del dispositivo anterior, que era el puro audio, este cuenta con un switch que me puede servir tanto para contrachapas eléctricas, cerradura de perno o chapa magnética y muy importante esto es un switch esto no entrega voltaje simplemente cambia de estado un switch por eso yo les hacía la analogía del apagador el apagador lo único que deja hacer es pasar o no pasar aquí lo mismo el switch o el relevador que trae el frente de calle hace lo mismo deja pasar o no deja pasar pero no proporciona energía Siempre a nuestro dispositivo no debemos de olvidar que debemos de adicionarle una fuente o un transformador. Dependiendo de lo que ustedes vayan a conectar. Dependiendo si es contra, si es chapa magnética o cerradura de perno. Entonces siempre debemos de adicionar la energía para nuestro dispositivo. ¿Qué otra cosa ganamos con este, este sistema de video y audio? Bueno, otra nota importante es que funciona como intercomunicador, pero... Mucho ojo con esta nota. Solamente entre el monitor y el auricular al que esté conectado. Entre monitor y monitor no hay función de intercomunicador. Solamente entre monitor y auricular. Muy importante. Y ahí también, pues tenemos en nuestro diagrama esquemático eh, la cantidad de hilos que ustedes van a utilizar para las conexiones de todo esto. Muy importante. Hay que hacerlo tal y como lo vemos en el diagrama. Mucha gente lo que hace y que está muy mal, ¿verdad? Ahí se los va a regañar. Muy mal, eh, cablea del frente de calle al primer monitor y luego vuelve a empatar del frente de calle hacia el segundo, ¿no? Si observamos, este, el, el monitor número uno nos funciona como monitor maestro. Todas las conexiones, si vemos, llegan primero a ese monitor y ya de ese monitor nos conectamos al segundo por eso es que hay que hacerlo como viene ahí el llegaba porque si lo hacemos las dos conexiones de los dos monitores al frente de calle estamos haciendo una conexión equivocada y por consecuencia nos funciona a veces el primer monitor o a veces nos funciona el segundo o simplemente ni el segundo nos funciona entonces por eso muy importante seguir esta recomendación y muy importante Igual que en el equipo anterior, la recomendación es utilizar cable calibre 18. Siempre muy importante. Ahí está la cantidad de conductores que ustedes van a utilizar. Entonces, no olvidar este tipo de cable que estamos recomendando, que es el calibre 18. Ok, ¿qué otra función interesante tiene este? Bueno, eh, yo puedo tener uno o dos frentes de calle, pero bueno, a lo mejor eh, yo tengo solamente un frente de calle, pero la otra función que yo puedo tener es que... Si no quiero el segundo frente de calle, puedo conectarle una cámara análoga. Sí. Ustedes pueden conectar una cámara análoga en vez del de segundo frente de calle. ¿Y qué gano con esto? Recordemos que eh, una función del monitor es que hay un botón que yo presiono para que me muestre la cámara del frente de calle, pero si lo vuelvo a presionar, me va a mostrar la segunda cámara, que en este caso sería precisamente la cámara de su preferencia. Muy importante, análoga, aquí no se vale que IP ni nada de eso, tiene que ser análoga, ¿verdad? Aquí son señales eh, cableadas y análogas. Y bueno, yo gano esa función. Puedo estar monitoreando tanto la visión de la cámara del frente de calle como la de la que yo puedo adicionarle. Entonces, esa es otra de las diferencias eh, que tiene. Y bueno, y una función que ustedes ven ahí, ¿verdad? Es una función de una memoria que se llama KVR300. Es una memoria que yo le puedo adicionar al monitor donde cada vez que alguien llegue cuando yo no estoy en casa lo puedo dejar programado para que cuando yo no estoy en casa cuando alguien llegue y timbre le tome una fotografía y se quede almacenada ahí y muy importante esa es una memoria local para el dispositivo no es memoria extraíble ni tiene ranura para SD ni micro SD es una memoria que solamente puedo visualizar las imágenes a través del monitor Aquí desafortunadamente no hay forma de extraer la información, ¿verdad? Solamente es útil y visible a través del mismo monitor. Entonces, una referencia muy importante. Y, y aquí el ingeniero Fernando pues, nos va a decir hasta cuántas imágenes podemos almacenar. ¿Qué tal, sí, mire, las imágenes, ahora sí que en cualquiera de los dos equipos vamos a tener ahora sí que la memoria, aunque sea tu equipo a color o tu equipo a blanco y negro, tus fotografías siempre van a ser almacenadas a blanco y negro, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el total de fotografías? 64 fotografías que vamos a poder tener en nuestro dispositivo. ¿Qué es lo que pasa si ya sobrepasamos ese número de fotografías? Ahora sí que número de eventos en nuestro frente de calle que se están guardando en nuestra memoria adicional lo que va a pasar es que se va a ir reciclando y esto nos va a ayudar para que el equipo siempre esté almacenando la foto más actual y va a ir borrando la foto más antigua qué va con esto pues vamos a, vamos a tener la capacidad de saber una vez que lleguemos a nuestro hogar a nuestro departamento a nuestro negocio tener la capacidad de saber quién fue el que tocó nuestra puerta sin necesidad de haber estado ¿verdad esto qué nos ayudará pues ya tomar una reper una repercusión tomar algunas este Tomar nota sobre eso, ¿verdad? A veces que no, te, no tenemos la capacidad de, de estar en casa, pero sí vamos a tener la capacidad de saber quién fue el que tocó. ¿okay? Sí, eh, bueno, este accesorio, pues precisamente es un accesorio, ¿verdad? Este KVR300. Este lo pueden adicionar ustedes en cualquier momento. El día de hoy solamente tengo el té de portero. el día de mañana, ¿sabes me... qué? Son muchas veces las que el vecino me dice que alguien llega, pero pues no me sabe ni decir ni escribir para no comprometerse. Pues bueno, le podemos agregar precisamente esta memoria, ¿verdad? Y pues ya que, ya no sé, eh, ya no le pedimos al vecino, ¿verdad? Que pues nos trate de escribir algo que a lo mejor él no nos quiere decir tampoco, ¿verdad? Entonces es una buena opción esto de la memoria, ¿verdad?, eh, sea tanto para cuando no estamos en casa e incluso para cuando estamos también es útil verdad tener, tener esta memoria hay veces en que eh, por razones de que salimos de viaje llegamos cansados alguien timbra y aunque estemos en casa pues estamos descansando estamos demasiado relajados que no nos damos cuenta que alguien llegó pues bueno es bueno siempre tener esta opción adicional de la memoria ok estos son los 12 porteros más eh, yo creo que más vendidos al día de hoy por uh, muy sencillos casi podemos decir que son plug and play verdad vienen detallados a dónde va cada la cada alambre o cada cable que ustedes van a utilizar verdad entonces son son equipos muy muy sencillos casi plug and play verdad que ustedes pueden utilizar y pues estas son las versiones más económicas de TV Porteros para Incluso pues gente, ¿verdad? Que, que a lo mejor no quisiera invertirle tanto un sistema de estos, pues créanme que con lo que cuestan este, eh, no hacen una gran inversión y obtienen una gran seguridad. Y claro que, bueno, tenemos también otra serie, una serie pues eh, ya no tan económica, pero realmente está muy económica si la comparamos con otros productos similares en el mercado. Muy similar al anterior, ¿cuál es la diferencia? Bueno, monitor más grande, estamos hablando de una pantalla de 7 pulgadas, por ahí que, eh, discúlpeme, se me ol olvidé, omití poner que es de 7 pulgadas, es de 7 pulgadas la pantalla, ya estamos hablando de una pantalla LCD totalmente plana, a color, diseño más elegante, más delgado, y aquí si observamos en el monitor no vemos auriculares, porque Porque es un monitor manos libres. Ah, esa es otra ventaja bien interesante. Aquí no estamos con que el niño vaya a agarrar el auricular. Aquí, pues la ventaja es que no hay auriculares. Aquí no hay posibilidad de que, que alguien lo tome, lo agarre, lo deje colgado, cuestiones de ese tipo. Eh, pantalla más grande, ¿verdad? Pantalla de 7 pulgadas. El modelo que vimos anteriormente, eh, desafortunadamente no cuenta precisamente con... Con esto de, de pantalla de 7 pulgadas, es de 4.3 pulgadas, por cierto. Ahora si es que no les comenté, discúlpenme. Este es más grande, eh, es este manos libres. No es touch totalmente, es de contacto, que son dos cosas diferentes. Es de contacto. Eh, es de contacto lo que viene siendo en los botones, ahí se alcanzan a apreciar ahí del lado derecho. Son de contacto porque son no de presionar, ¿verdad? Como lo hacemos este... Con un... ¿Sí? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ok, sí. Por ahí hubo una, una falla, ¿verdad? De, del audio. Ah, les comentaba. Eh, tenemos este otro teleportero eh, que entre lo interesante que tenemos es, es delgado, es LCD, pantalla de 7 pulgadas, y aunque eh, ahorita yo les mencionaba, aunque no es, no es touch, es de contacto. Los botones que vemos al lado derecho del monitor son botones de contacto. Este es un monitor manos libres ya que no tenemos auricular. Eso le da una ventaja muy buena a, a, a este monitor que es más elegante, más estético, como les mencionaba, más delgado. Les mencionaba que es muy semejante al anterior, muy semejante en qué, en su conexión. ¿Por qué? Si vemos ahí el diagrama de conexión muy semejante al anterior, los mismos hilos, el mismo estilo de cableado, ¿verdad? De que hay un monitor principal y a partir de ese monitor principal se, se hace la conexión de los demás dispositivos. Entonces, ahí tenemos eh, este otro monitor poquito en, en costo un poquito más caro que el anterior, sí, pero ¿qué beneficios tenemos? Si el cliente está cuidando la estética o le gusta tener cosas que sean agradables de acorde a, a su casa, ¿verdad? Su residencia, pues bueno, este monitor está más que bien, más que excelente, ¿verdad? Y pues aparte del día de hoy, pues eh, yo creo que es lo que utiliza todo el mundo, ¿verdad? Este tipo de, de monitores que son LCD, que son de pantalla más grande, que son este de contacto, ¿verdad? Que no hay este botones así como la, los botones estos del teléfono, que son de presionar, ¿verdad? Entonces, bastante estético, mismas características que el anterior. Aquí desafortunadamente. Eh, no contamos con la opción de la memoria, ¿verdad? Estamos viendo precisamente entre las mejoras la opción de memoria y, y al parecer va a venir un modelo con, con memoria no como la KBR, ¿verdad? Eh, es, un, es una primicia que les voy a adelantar, por lo más seguro es que viene un monitor en el cual podamos grabar imágenes, pero en una memoria SD. Entonces va a estar bastante interesante ese monitor, ¿verdad? Ok, mismas recomendaciones que el sistema anterior, calibre 18. Y ahí está la cantidad de conductores que vamos a utilizar. Y pues también tiene la misma ventaja de, de que le podemos adicionar una auricular a partir del monitor. Y pues las mismas características que la anterior. Y existe comunicación entre monitor y auricular. Pero no entre monitor y monitor. Entonces, este es el caso VA374. Y bueno, brincamos al caso V340. Muy popular también porque este es un TV portero. Eh, físicamente en tamaño muy parecido al que vimos inicialmente con el de como el de blanco y negro como el que 301. ¿Cuál es la diferencia de este? Que este es a color, pantalla LCD, y ustedes van a ver que ahí se ve un teclado, porque este modelo lo podemos utilizar como si fuera el teléfono de nuestra casa. Podemos conectarle la línea telefónica de nuestra casa y este teleportero portero aparte de funcionarnos como teleportero nos funciona también como teléfono lo que podemos conectar a la línea telefónica de nuestra casa entonces ahí tenemos ya dos funciones con este teleportero verdad nos funciona precisamente para lo que es y adicionalmente pues el extra de este modelo es tener la funcionabilidad de ser también un teléfono de casa entonces este es otro modelo bastante interesante y que puede ser también muy útil para ciertas aplicaciones de la de mejor gente que tiene medicamentos, que regularmente no puede moverse mucho de, de sus lugares. Pues bueno, este es un TV portero ideal para esas situaciones, ¿verdad? Entonces aquí este... Como les mencionaba, pues aquí estamos mencionándoles pues todas las oportunidades que hay, ¿verdad? A lo mejor no le hemos pensado de esa manera. Gente avanzada o gente de edad, pues bueno, le podemos colocar uno de estos, porque pues, ya mencionaba que aparte de, de ver quién toca, pues tenemos la facilidad de utilizarlo como teléfono. No tenemos que tener el teleportero portero y luego adicionalmente un dispositivo más como un teléfono, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas que nos da este sistema, el caso V340. Aquí desafortunadamente. ¿Hasta dónde crece? Hasta como lo vemos ahí, uno, dos frentes de calle, dos monitores. Aquí ya no tenemos la funcionalidad de agregarle auriculares, pero también tenemos la funcionalidad de poderle agregar, si no queremos el segundo frente de calle, podemos agregarle una cámara. Igual es una cámara análoga, totalmente cableada. <coughs> ok. Eh, nuestro siguiente producto es un producto bastante interesante, que es el KVRA 510, un sistema bastante completo que, que últimamente, pues bueno, ha sido más de la grava de todo, porque la pantalla, aquí si sí hablamos de una pantalla Touch, hablamos de una pantalla de 10 pulgadas, o sea, es una pantalla bastante grande eh, y que aparte, pues tiene otras funciones como la de ser un grabador digital, sí. Así como leyeron, este TV portero tiene la ventaja que le puede conectar un frente de calle y tres cámaras análogas. O bien, dos frentes de calle y dos cámaras análogas. ¿Qué ventajas tengo? Este es un TV portero. Eh, no digo que es IP porque el concepto de TV IP es un poquito diferente. Este es un TV portero que tiene funciones de DBR. ¿Por qué? Lo puede conectar a la red puedo acceder remotamente a, a mi sistema del KBRA 510, tanto de una PC como de aplicación móvil, tanto de un iPhone como de un, este, un smartphone con sistema operativo Android, los puedo acceder de forma remota. Existe también un nombre de dominio que nos lo proporciona también gratuito CoCom, pero pues igual que un DVR nos sirve nada más para ver qué es lo que está sucediendo ahí en nuestra casa donde tengamos el KBR510, pero ¿por qué mencionaba que no está considerado como un IP a pesar de que se puede conectar a red y lo puedo visualizar por mi celular o smartphone? ¿Por qué? Porque cuando alguien timbra, no nos está llamando a nuestro smartphone, ¿verdad? Esa es la diferencia de lo que es el concepto de TV Portero IP. El concepto de TV Portero IP es de que yo timbre en el frente de calle y si yo no estoy en la casa. Bueno, debe haber una notificación a mi celular, ¿verdad?, para poder yo atender y saber que alguien está tocando. Como no tiene esa funcionalidad, por eso es que no podemos llamarle que es un TV portero IP. Es un TV portero con características de un DVR, que lo podemos, como mencionaba, subir a internet, poderlo visualizar remotamente, y bueno, tiene otras ventajas también, ¿verdad? Este, lo que sí tiene es, por ejemplo, notificación de correo electrónico. Nosotros, eh, cuando presionamos en el frente de calle... Y por supuesto nuestro monitor va a timbrar, va a sonar, pero adicionalmente nosotros podemos hacer que cuando esa función precisamente opere, que es presionar el frente de calle, pues no solamente timbre el monitor, sino que adicionalmente el mismo sistema me mande un aviso de correo electrónico. Pero mucho, mucho cuidado con esta nota, es un aviso. Me va a llegar a mi correo si yo tengo la notificación en mi celular de cuando me llegan los correos, yo puedo ver, ah, una notificación, ah, es de la casa, ah, es de mi KBRA 510. Ah, en ese momento, como me llegó la notificación, recordemos que podemos acceder al KBRA 510 a través de nuestro smartphone. Abrimos nuestra aplicación. Nos conectamos a nuestro KBR 510. Por supuesto que podemos ver las cámaras que le podemos conectar y adicionalmente podemos estar viendo el frente calle, pero mucho ojo con la nota. Solamente es visualización. No puedo tener comunicación con la persona que timbra y tampoco puedo abrirle la puerta. Por eso es que yo les mencionaba, por eso es que no entra en la categoría de ser un TV portero IP propiamente. Es un TV portero que se puede conectar a la red. A internet, sí, lo puedo visualizar, sí, pero como no tengo la funcionalidad ni de poder entablar comunicación, ni tampoco de poder abrir la puerta, por eso no entra en la categoría de TV Portero IP. Entonces creo que con esta aclaración eh, nos queda a todos un poco más claro también, sea de paso, ¿verdad? Eh, aclarecerles a ustedes cuál realmente es el concepto de un TV Portero IP. Ok, pero ¿qué otras ventajas tiene, verdad? Aparte de ser un grabador, de poderle conectar cámaras, de las funcionalidades, de poderla accesar remotamente. Bueno, aunque no es muy utilizado, ¿verdad? Eh, todavía aquí mucho, aquí en México, tiene funcionalidades de lo que viene siendo automatización. Sí, nosotros podemos conectarle módulos de, de apagados de luces. Podemos poner módulos para apagar y encender las luces. Y por ejemplo, si este monitor lo tenemos en nuestro dormitorio y por ahí se nos olvidó apagar la luz de del estancia o queremos prender la luz de enfrente o del patio, nos podemos valer de algunos accesorios que nos sirven para automatización, como lo es en el caso de encendido y apagado de luces sobre todo. Ok, este, como les mencionaba, pues sí es un TV, un TV portero, pues un poco diferente a los otros modelos que ya hemos mencionado, puesto que tiene características de, de DVR. Ok, eh, hasta aquí hemos mencionado pues prácticamente de cierta manera las líneas más de uso doméstico, de casa, eh, comercial, ¿verdad? E incluso residencial, ¿verdad? Por las aplicaciones que tiene, pero eh, no es lo único que nos han pedido. Aquí en los esquemas que les hemos comentado, este el ingeniero Fernando, no me va a dejar mentir siempre hay necesidad de, oye, es que no quiero nomás uno o dos frentes de calle, sabes que necesito tres frentes de calle, y sabes que dos monitores no es suficiente, necesito cuatro o seis más monitores, ¿verdad? Y que cuando alguien timbre, suenen todos a la vez. Bueno, eh, les traemos hasta ustedes, para los que no lo conocían, traemos un accesorio que se llama Cuesa, del cual voy a pedirle al ingeniero Fernando, pues que nos hable y nos platica un poquito más de él. Sí, como comenta el compañero Gregorio Jiménez, ¿verdad? Esta aplicación de, de opción múltiples de monitores, veámonos por la parte de que los equipos o los dispositivos que actualmente manejamos están limitados a lo que son dos monitores y con su auricular cada uno. Aquí el problema recae cuando el cliente nos pide un, un tercer monitor y nosotros le decimos que sí o que no, ¿verdad? Y nos hablan a la parte de ingeniería, nosotros les comentamos, ¿sabes qué? Sí vas a poder integrar tu tercer monitor, pero no vas a tener que exceder la distancia, ahora sí que la distancia ideal o típica, que son de 100, de 100 a 150 metros, dependiendo del calibre. Aquí el detalle es este. ¿Sabes qué? Vas a poner el tercer monitor, pero no te voy a garantizar un buen funcionamiento. Bueno, si tú no me garantizas un buen funcionamiento, ¿qué me puedes ofrecer? En este caso, vas a ofrecer lo que es el equipo Cuesa. ¿Qué puedes hacer con este equipo Cuesa? Con dos equipos Cuesa en paralelo, podremos llegar en, un mismo, en una misma casa, así que hablemos de una casa grande, eh, o que nos pidan del tercer, del tercer monitor en adelante llegar hasta 16 monitores y con la opción de llegar hasta cuatro frentes de calle. ¿ok? Ahora, si nomás tuviéramos un solo Cuesa, tendríamos la opción de poner 10 monitores en el primer Cuesa y poner 4 frentes de calle. Aquí lo más, lo más padre es de que tenemos la opción de integración con lo que son los diferentes modelos. En este caso podemos integrar desde el monitor KCVM 301 hasta integrar lo que son los monitores de pantalla plana, que son los de 7 pulgadas. O poner el otro monitor, que es el de, de blanco y negro, que también funciona. Aquí viene algo muy, muy este, notorio que van a ver diferente, que viene abajo PSM2 que es una fuente que va a ser la que va a alimentar a nuestro dispositivo Cuesa. Este dispositivo, si tuviéramos, ahora sí que, es más, los mismos monitores le van a estar mandando un pulsito de corriente al Cuesa sin necesidad de utilizar la PSM2, pero sí se, sí se necesita que la cotices, porque con esto, si un, si un dispositivo no le manda ese pulso bien de corriente, pues tal vez el dispositivo no funcione correctamente. Para, ahora sí, para tener una buena instalación, pues cotizar la PSM2. ¿okay? Y aquí en los frentes de calle, si ven tenemos varias opciones. Tenemos el, el KCM, el KCMC24, que es el que viene con el kit, y el KSMC30, que es con el que viene con el, que es el KVR A510, que es el dispositivo de... de que ya tiene integrado lo que es Videoportero portero y DBR a la vez. Entonces, cualquier cliente que nos diga, ¿sabes qué? Necesitamos 8 monitores, necesitamos todavía colgarle los auriculares. Sí se puede y sí va a funcionar. Ahora, pues con esto tenemos la gran opción de llegar a crecer a un número, ahora sí que digamos, casi ilimitado, No creo que una casa nos vayan a pedir más de 16, ¿verdad?, hasta, hasta la fecha. Nos pedían cuatro o cinco. Pues con este dispositivo tendremos esa opción. Dejamos ahí, compañero, para que nos siga apoyando con lo siguiente. Ok, muchas gracias, Fernando. Y pues solamente para resumir un poquito lo que ya mencionó él, pues bueno, ahí tienen esta opción, ¿verdad? Nos la habían pedido, ya la tenemos. Eh, nomás déjenme este, comentarles algo bien importante. Eh, la selección, como mencionó el ingeniero Fernando, es a su elección. Ahí tenemos los frentes de calle compatibles. No necesariamente tienen que ser todos iguales, igual que en el caso del monitor. Eso a elección, a elección sobre todo del, en este, en este caso del usuario, ya sea por necesidades, a lo mejor yo necesito un monitor en el centro de lavado, pues no voy a poner un manos libres, a lo mejor pongo uno más económico, puedo ponerle blanco y negro. Esa es la versatilidad real que nos da el, el distribuidor Cuesa, ¿verdad? Entonces. Aquí este hay que nomás considerar lo que ya mencionó pues, el ingeniero Fernando. Ok, vamos a, a, vamos a ver precisamente pues, eh, qué otras opciones tenemos. Hasta aquí ya mencionábamos con el apoyo del cuesa, pues soluciones que son propiamente de uso eh, doméstico, comercial, residencial, ¿verdad? Eh, por ahí hubo una pregunta de si tenemos algunas opciones que no sean solamente caseras, domésticas. Claro que sí tenemos otras opciones. Aquí les mostramos precisamente las opciones que tenemos para multiapartamento. Tenemos el producto, puedo decir que es el producto estrella. ¿Por qué? Porque este es un portero de uso de multiapartamentos bastante versátil. Que ustedes lo van a hacer crecer conforme a su necesidad. Muy parecido a lo que vimos de Cuesa, pero bueno, vamos a explicarles precisamente más adelantito qué funcionalidades tenemos. Igual tenemos soluciones multiapartamento de solamente audio con el KLP-1000 y tenemos otra solución no tan grande como la del klp 420 r también de video y audio, pero para aplicaciones un poquito más pequeñas, ¿verdad? Igual multiapartamento, pero puede ser un edificio a lo mejor de nomás unos dos niveles que tenga despacho abogado, despacho de, de doctores, en el cual no rebasemos demasiado equipamiento, pues bueno, podemos utilizar la opción del KVLC 204. Eh, cada uno los mencionaremos eh, a detalle. Vamos a empezar con el KLPC 420, que como les mencionaba, pues eh, creo que es el más popular. Frente de calle eh, numérico en el cual eh, tengo capacidad de conectar hasta 450 apartamentos, valiéndonos de, de un distribuidor que se llama kvsa A4P y a 8 p En la siguiente lámina, pues ahí vamos a ese distribuidor. Todo es alambrado. Eh, todo se alambra, ¿verdad? Con ya mencionábamos. Aquí definitivamente no hay otra más que utilizar cable calibre 18. Si queremos llegar a las distancias que mencionamos, si queremos que el audio, que el video sea muy claro, sea nítido, hay que utilizar cable calibre 18. Y en el esquema que vemos ahí y en las imágenes que también podemos alcanzar a observar, pues una de las ventajas de este sistema es que eh, este sistema me permite conectar varios monitores. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes pueden elegir qué tipo de monitor quieren utilizar. Aquí yo puedo utilizar desde el más sencillo, que es el de blanco y negro, pasando por el de el de 7 pulgadas de manos libres o incluso pues ya dependiendo del usuario pues puede ser que el usuario diga no sabes que yo aparte de recibir el, el vídeo del frente calle quiero conectarle cámaras bueno podemos utilizar también el KVR a 510 entonces esta es una de las versatilidades que nos da el KLPS 420R en otros sistemas de otras marcas créanme yo he visto eh, nos casamos con una serie de monitor nada más y si el monitor es caro pues ya ahora sí que ya nos atoraron con eso ¿verdad? aquí no, aquí ustedes eligen, sobre todo el usuario elige qué monitor él quiere tener, hay usuarios que van a querer, eh, pues no lo voy a decir de otra manera, hay usuarios que quieren pagar un monitor más bonito, más nice, más estético pues le ponemos el caso VA374 hay clientes que sí quieren el sistema, pero pues ellos no le quieren invertir tanto, sea por cuestiones de que a lo mejor nunca están en la casa o simplemente no quieren gastar más, eh, pues bueno pueden utilizar el KVM301. Esa es una de las ventajas que tenemos. ¿Qué otra ventaja tenemos con este sistema? Eh, se le pueden poner dos frentes de calle. ¿Por qué? Puede ser que tengamos el acceso peatonal y puede ser que tengamos el acceso vehicular. Entonces, cuando alguien nos visita, pues bueno, a lo mejor si es alguien que viene a pie, bueno, utiliza el acceso vehicular. Podemos marcarle directamente el apartamento con el frente de calle que usemos para el acceso peatonal. Oye, yo entro por, eh, por un lado, que son los visitantes, y a veces no está el vigilante por cuestiones ya sea de salud, de que no vino, eh, de que tengo que ir al baño simplemente, ¿verdad? Pues bueno, tenemos el otro frente de calle que le podemos poner adicional y desde ese también marcar el apartamento y pues igual que en todos los sistemas de, de, de portero que hemos visto, desde, desde nuestro monitor podemos hacer la apertura tanto de la puerta de uso peatonal como para nuestro sistema de acceso vehicular como puede ser barrera puede ser portón correíso portón abatible verdad entonces ahí tenemos estas opciones pero bueno cómo podemos lograr todo eso de diversos monitores pues bueno eso lo vamos a lograr utilizando este repetidor que, que hay dos modelos un hay uno que se que termina en 4P y otro en 8P eh, ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si, rec si vemos el diagramita anterior. Esos son repetidores que nosotros vamos a ubicar, muy importante. Esto los vamos a ubicar dependiendo de la referencia de nuestra instalación. Puede ser que por conveniencia, en un punto estratégico nos convenga poner el de cuatro y a partir de ahí, pues alambrar cuatro monitores y luego, a lo mejor en otro punto estratégico, nos conviene alambrar este ocho monitores. Bueno, podemos poner el de ocho. Entonces esa es la versatilidad, podemos poner tanto de cuatro, tanto de 8, sean requeridos en nuestra instalación. Aquí la idea de esos distribuidores o esos repetidores es precisamente que ustedes hagan una instalación más distribuida a su necesidad. Esa es precisamente la ventaja de utilizar este dispositivo. Ok, ahí tenemos un diagrama, este, bueno, un, un diagrama de bloques más, más sencillo, más rápido, ¿verdad?, eh, y como les mencionaba, solamente reiterar, ¿verdad? Que podemos utilizar los monitores que ya hemos visto. Ok, vamos a ver este, el otro sistema que tenemos, que es el KLP1000, sistema de audio. Me voy a ir un poquito más rápido, eh, obviamente, porque sé que su tiempo es valioso, ¿verdad? Y ya estamos sobre la hora. Tenemos otro sistema que es el KLP1000, sistema de solamente audio. Aquí cuáles son las ventajas y diferencias. Bueno, sistema más económico, porque un auricular pues cuesta una cuarta parte de lo que cuesta un monitor, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia importante. Aquí, ¿cuál va a ser otra diferencia importante? Cableado, aquí se alambra tres hilos, pero muy importante. Aquí se alambra este, igual que en todas las recomendaciones que hemos hecho, a calibre 18. Y del frente de calle podemos cablear hacia, hacia cada auricular en una conexión que le, se le llama cascada o, o en paralelo, ¿verdad? Si lo queremos ver así. Pero eh, de las desventajas que tenemos, ¿verdad? Porque también hay que mencionarlo para no ofrecer luego cosas que no vaya a ser el equipo. Aquí solamente podemos tener un solo frente de calle. Aquí desafortunadamente no podemos tener dos frentes de calle como si lo podemos tener en el sistema anterior, ¿verdad? Aquí es solamente un frente de calle y se alambra hacia cada auricular en una conexión en, en cascada o encadenada saliendo de nuestro bus principal. Pero bueno, esto es una opción para gente que quiere sí tener un sistema de multiapartamentos, no invertirle tanto eh, en los monitores, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que empieza a ser caro el sistema. Pues bueno, tienen una opción de solamente audio con el KLP 1000. Y nuestra otra opción que mencionaba que es una opción también buena de multiapartamentos, pero para pequeños, eh, bueno, pequeños multiapartamentos me refiero a sobre todo que son instalaciones de no demasiado equipamiento, ya que con este sistema de, de, de apartamentos podemos llegar solamente hasta 40 departamentos. Eso sí, tiene ventaja muy buena, esto se, se alambra a dos hilos. Y pues algo también muy bueno es que esto se alambra tipo estrella. ¿Sí? De nuestro frente de calle salimos con dos hilos al, al primer departamento. Desde el mismo frente de calle salimos con otros dos hilos a otro departamento. Y de igual manera lo hacemos con los demás departamentos. Por eso esta conexión es una conexión tipo estrella. ¿Cuál es la ventaja? Cableado dos hilos. ¿Cuál es la desventaja? Que hay que utilizar el monitor de esta tecnología. Si vemos ahí, ahí tenemos un monitor que se llama KCVD372. Este monitor es el único monitor que se puede utilizar con este frente de calle. ¿Por qué? Porque es una tecnología especial de dos hilos, donde en esos dos hilos va la señal de video, la señal de audio y la señal de control de la apertura de la puerta. Es una tecnología especial. Aquí desafortunadamente pues también hay que utilizar el monitor especial para este frente de calle que tiene que ser ese modelo. No hay otro desafortunadamente. Entonces esto como les mencionaba, ventajas, conexión de estrella. Sí, el monitor también es, de hecho es muy parecido al que ya vieron anteriormente que, ese, que era el 374. Este es el 372. Desafortunadamente hay que utilizar solamente ese monitor. No hay otro monitor compatible. Capacidades hasta 40 departamentos. ¿Cómo lo hacemos crecer? Empezamos con un frente calle que ese frente calle tiene la cámara y yo puedo marcar a cuatro apartamentos y agregamos el accesorio que se llama que 212. Cada que 212 nos va a dar 12 apartamentos más. Estos van junto al frente calle. ¿verdad? eso se alambran uno enseguida del otro. Y para llegar a los 40, pues eh, pura, eh, ahora sí que pura matemática profunda, ¿verdad? Ponemos 3, que el 212 más el KVLC 204 y ya tenemos hasta para 40 apartamentos. Y por supuesto, pues podemos hacer lo que todos ustedes, porteros, podemos hacer la apertura de nuestra puerta vía el monitor. Entonces, esta es la otra opción que les ofrecemos de precisamente sistemas multipartamentos, tres sistemas bastante interesantes, KLPC420R, KLP1000, que es puro audio, y este que es el KVLC204I. Entonces, ahí tienen, para que ustedes escojan, elijan, den opciones a sus clientes, ¿verdad? Tanto en alternativa de solamente audio como alternativa de audio y video, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes a elegir. Y pues bueno ya mencionando del cable muy importante que es para este equipamiento verdad para sus instalaciones cable calibre 18 cuatro conductores y el modelo que nosotros comercializamos es el triple quinientos 501 con ese modelo ustedes pueden adquirir el cable verdad aquí con nosotros este es un cable que es 95% cobre que es lo que les hemos estado recomendando y que lo pueden adquirir directamente aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, si quieren evitarse vueltas, quieren asegurar que el sistema va a funcionar. A ver si que la primera, ¿verdad? Pues hay que utilizar un cable bueno y este es el que nosotros recomendamos. Este es un cable especial. De hecho, es un cable especial que nosotros colocamos precisamente para el uso de TV Porteros. Ok, eh, ahí hay una de las recomendaciones que yo les mencioné en un inicio. Ustedes van a ver que hay unas recomendaciones que hacemos nosotros y van a ver las recomendaciones que vienen precisamente también en el manual de instalación. Y como les mencionaba en un principio, eh, desafortunadamente eh, esas recomendaciones pues, están pensadas en lugares con mejores infraestructuras, donde se cuida que haya tierra física donde se cuida que si sí se utiliza el cable que debe ser verdad aquí desafortunadamente pues en méxico pues omitimos muchas de esas cosas eh, incluso pues se oye feo verdad pero pues yo he visto instalaciones eléctricas cableadas con cable que se utiliza en audio verdad cable de bocina incluso este aunque ustedes no lo crean me he topado con instalaciones que para conectar 110 utilizan utp cosas que no pueden ser posibles, ¿verdad? Y luego todavía queremos que funcionen nuestros equipos. Pues está complicado, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra recomendación es que utilicen, en este caso, este tipo de productos, ese cable que mencionamos ahí abajo. Ok, y como ya les mencionaba, pues... Eh, hay varios dispositivos que podemos utilizar, chapas magnéticas, contras eléctricas, botones de salida que se pueden adicionar a este tipo de sistemas. Ya será de, de no solamente su elección, sino también del tipo de puerta, cuando es conveniente utilizar chapa magnética, contraeléctrica, pero pues aquí la finalidad es que podemos utilizar cualquiera de esos dispositivos con cualquiera de los TV porteros o incluso sistemas de audio que ya hemos mencionado. Y bueno, yo les comenté que les iba a tener una sorpresa precisamente para este webinario, que, que me hicieran favor de no despegarse este webinar, ¿verdad? Y pues bueno, eh, por haber participado precisamente en este webinar, pues déjenme hacerles, oh, pues no un regalo, ¿verdad? Pero sí darles un aliciente a todos ustedes que nos acompañaron durante este webinar. Esto es para ustedes. Vamos a darles un precio especial. Un descuento adicional a todos los que nos acompañaron en el webinar, en este webinar ¿verdad? de esta hora. Ahorita vamos a finalizar con algunas este, preguntas y respuestas, por supuesto, ¿verdad? Pero eh, déjenme agradecer su participación, ¿verdad? Y la manera que yo tengo de agradecer su participación, todas sus preguntas, todo su interés, es ofrecerles un descuento adicional en la compra, ya sea de, de este tipo, de, de estos dos porteros, ¿verdad? Bueno, ahí el otro le falta nomás el frente a calle, pero también lo trae. Ustedes pídanle a su gente de ventas con ese código, ese producto y van a recibir un descuento adicional del precio que ya tiene. Entonces, esto es una promoción por haber participado ustedes en el webinar. Entonces, creo que es un aliciente, ¿verdad? También para que, pues, si no es para su cliente, a lo mejor es para inversión suya de ustedes, ¿verdad? Y que ustedes, pues, lo conozcan, si es que no lo conocen, o para que ustedes también, pues... Como en, como en muchos lugares, ¿verdad? Pues inviten a sus clientes, les inviten a sus instalaciones, vean que, que ustedes también tienen lo que, lo que ofrecen a ellos, ¿verdad? Entonces, van a tener un pequeño descuento adicional sobre el precio ya publicado con esos códigos que ven ahí, entonces por favor apúntenlos, ¿verdad? Porque con esos van a ser acreedores a adquirir un kit, ¿verdad? Tanto ya sea el de blanco y negro, el de color, con un descuento adicional, muy importante, es, es un kit por cliente, ¿verdad? No van a querer comprar algo 20, 30, este kit, ¿verdad? No, es un kit por cliente, ¿verdad? Por haber participado en este, en este webinar, ¿verdad? Tienen derecho a comprar tanto uno de color y uno de blanco y negro con un pequeño descuento adicional que le estamos ofreciendo por participar. Todos ustedes en este webinar, ustedes lo van a solicitar con esos códigos que ven ahí, KWM301 y KWV301. Con esos dos códigos. Y con eso van a tener un descuento adicional a la hora de solicitarlo con su agente de ventas. Entonces, esperamos que esto sea, este, pues, un aliciente, no solamente para lograr más ventas, que ustedes ofrezcan este producto para los que no lo conocemos, ¿verdad? Lo empiecen a conocer, sino que también sea un aliciente para que sigan ustedes apoyándonos con los webinars, con sus preguntas, con sus sugerencias. Ya mencionamos que todo esto, pues, lo elevamos más adelante, ¿verdad? Precisamente para que, pues, ustedes tengan los mejores productos del mercado. Entonces, este es un regalo especial de Cisco para ustedes por este webinar en el que están participando todos ustedes ok y pues bueno vamos a empezar ingeniero si le parece vamos a empezar con dudas con preguntas verdad que tengan este todos ustedes yo voy a yo voy a mencionar la pregunta y voy a pedirle aquí el ingeniero fernando pues que nos haga favor de eh, de contestar eh, sus preguntas ok por ahí vi una pregunta muy interesante eh, el cual nos preguntan si el KVR 510 que es el teleportero que vimos eh, que se puede alambrar, eh, digo que se puede conectar a través de red, si hay manera de poderlo hacer este, de poderlo hacer este inalámbrico, ¿verdad? Bueno, atendiendo a lo que es esta pregunta. Es muy común, verdad, que nos comenten que quieren el equipo inalámbrico. El equipo sí lo puedes hacer inalámbrico, ah? claro, con los equipos pertinentes. En este caso, tus, este, tus radios. Pero pues lo único que te va a servir es para, para llevarlo a una distancia más larga, ¿verdad? Llevar tu red a otro, a otro punto, de un punto a un punto B, con una distancia grande. ¿verdad? De lo contrario, pues puedes conectarlo simplemente al nodo de tu modem. Y, y colocarlo ya sea en la sala cocina donde guste verdad pero si es cableado, sí es cableado y lo inalámbrico lo veíamos, si lo veíamos por la parte de wi-fi pues no se podría no tiene una tarjeta wi-fi ok eh, otra pregunta importante es nos preguntan si el kcv 340 acepta videollamadas ok este equipo acepta lo que es la línea telefónica pero la videollamada no, no es este no es una opción que acepte el equipo este equipo, sí aceptar, este equipo lo que sí puede aceptar es que si una vez estás trabajando ya en, el, eh, en lo bueno tienes una llamada estás trabajando en tu llamada y llegar una, llega una persona a timbrar o así, que o así que en el mismo momento, momento pues la llamada, pues, no, se la llamada no se va a, a colgar verdad en este caso en este se, se despliega, el, de despliega este el frente de calle y te da la opción, da la opción a liberar la puerta ok muchas gracias ingeniero aquí nos preguntan si hay opciones sin cable para los multiapartamentos. Bueno, los multiapartamentos, todo es bueno, porque... todo es cableado, ¿eh? ¿Todo es cableado? todo es cableado. Nada más recuerden que los multiapartamentos eh, tenemos ahora sí que las dos opciones. Utilizar puro audio o utilizar audio y video. Nada más tener en cuenta que en el que es solo audio. Pues claro que nos va a aceptar una distancia más, más aceptable de 500 metros hasta el último, hasta el último auricular. Okay. Okay. En, la en la parte de audio y video, tendremos la opción, tendremos la opción de, de conectar nuestros monitores de 0 a 300 metros cada uno. Aquí lo que nos, Aquí lo que nos va a delimitar, ya sea en una, en una cerrada, en un fraccionamiento, van a ser las distancias. Van a ser las distancias. Y el cableado para esto, recomendable, pues como le dijimos la verdad el calibre 18 ok muchas gracias ingeniero aquí una pregunta más nos preguntan si el sistema multiapartamento el KLPC420R tiene opción de solo audio ok el equipo KLPC4 ok el equipo KLPC420R si sí nos da la opción de ponerle solo audio ¿Qué nos ayuda a esto? Pues que el cliente a veces no tiene la opción de comprarnos no sé, el, el, el KVM 301 como que ya tiene auricular, ve ahí su monitorcito. O el otro cliente que es más fresón, ¿sabes qué? Voy a poner algo más más elegante, vamos a poner el KVR 510, un equipo que es videoportero y es este ver a la vez. No, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de eso, quiero solo audio. Voy a hacer la aplicación desde uno o todos, ¿ok? O sea, Puedes poner todos en solo audio o poner audio y video, otros en audio. O sea, se puede hacer una combinación de ambos sin ningún problema. Ok, pues bueno, miren, ya este eh, hemos estado teniendo algunos de sus preguntas, ¿verdad? Precisamente a través del chat de preguntas. Eh, ya el tiempo, pues ya desafortunadamente ya se nos vino encima. Este, tenemos más preguntas que ahí estamos. Eh, respondiendo a todos ustedes, nos quedaremos nosotros respondiendo un ratito más esas preguntas y pues no queda otra más que agradecer, ¿verdad? Agradecer su tiempo, agradecer todo de este, todas sus preguntas, sus aportaciones, ¿verdad? Que son muy valiosas precisamente para estar mejorando estos estos webinars. Ahí este voy a colocar precisamente, voy a colocar este, ahí este en su en su pantalla voy a colocar lo que son la información de todos los ingenieros, ¿verdad? Que nos ayudan a hacer posible, pues las asesorías técnicas, las recomendaciones, preguntas adicionales, ¿verdad? Que luego tienen a futuro o que tienen después, que tienen algún producto. Ahí están todos los correos de, de todas las, todos los ingenieros, ¿verdad? Que pueden auxiliarles, pueden ayudarles en, en todo lo que hemos visto el día de hoy en esta hora, ¿verdad? Y pues antes de despedirnos, ¿son ¿algunas palabras más, ingeniero Fernando? Claro que sí, pues de antemano muchas gracias por su participación a todos, ¿verdad? Eh, les comento adicional, todos los equipos que tenemos en nuestro catálogo de la marca de COCOM tenemos lo que son recursos para, para su instalación y programación de ellos, ¿verdad? Cada equipo nosotros nos damos a la tarea de probarlo y, y tenerles un, un manual técnico para la hora de instalarlo, de programarlo, que son los multiapartamentos, ¿verdad? Más que nada porque son los que tiene un poquito de grado de complicidad, un poquito más alto que los demás, ¿verdad? Los, los otros equipos se conectan a cuatro hilos, color con color, y hay otros equipos que sí hay que programar. Con eso cuenten con nosotros, tenemos la tenemos las herramientas, ahí están nuestros correos, nada más es ponernos qué modelo, qué necesitas, y, y, y con todo gusto se los vamos a hacer llegar. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, creo que la aportación del ingeniero Fernando el día de hoy este... Eh, más que buena, más que excelente, ¿verdad? Y, y sobre todo esta última aportación que nos hace acerca de los recursos, siempre hay que considerarlos, ¿verdad? No irnos a, a instalar a la buena de Dios, y más si no lo hemos hecho alguna vez o anteriormente, ¿verdad? Siempre válganse de los recursos que ya nos mencionó ahí el ingeniero, ¿verdad? De los manuales, las notas técnicas, siempre váyanse preparados, ¿verdad? Para, pues sobre todo pues para que luego el cliente no nos cuestione que si sabemos o no sabemos, ¿verdad? Siempre, pues sí da este, luego, como dicen, da pena, ¿verdad? Que luego el cliente nos vea que estamos batallando con algo. Entonces, la recomendación, como ya le hizo el ingeniero, empápense poquito, ¿verdad? No les pedimos que sean tampoco son unos eruditos, ¿verdad? Pero pues sí que tengan una referencia por lo menos de los sistemas, ¿verdad? Ok, y pues bueno, ya para finalizar, pues, eh, de nuevo agradecer su tiempo, eh, agradecer. Eh, sus aportaciones y pues no me queda otra más que pues finalizar este webinar el día de hoy y no sin antes desearles que pasen un excelente día que se cierren sus oportunidades de negocio el día de hoy y si no también que prosperen nuevas también nuevas oportunidades de, de negocio y pues nos estamos viendo saludos y nos vemos el próximo webinar